Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente lección. En esta lección vamos a hablar acerca de las plantas carnívoras y todos los cuidados que éstas requieren para poder subsistir. ¿Ok? Bueno, a lo largo de todos estos años las plantas han desarrollado ciertos mecanismos de defensa, inclusive de supervivencia, para lograr subsistir, incluso utilizando a los insectos, como hemos estado hablando en la lección anterior. Pero ahora, hay ciertas plantas que cuando el terreno no es lo suficientemente nutritivo, pues no van a tener piedad a la hora de comerse a los insectos, que en este caso cumplían la función de hacer la polinización. Pero no se preocupen, que también las plantas carnívoras desarrollaron ciertos mecanismos para que los insectos que vienen a polinizar estén muy alejados de las trampas. Así que no se preocupen, todo está bien pensado, esta planta se ha desarrollado muy específicamente para eso, ¿ok? Ahora vamos a contarle un poco acerca de la historia de estas increíbles plantas carnívoras. De hecho, el primer registro acerca de la funcionalidad y cómo cazaban estas plantas está hecho en el año de 1770 por el científico Young. Ahora, este de alguna manera pues quedó en esos estudios. Más adelante, pocos años después, otro científico catalogó estas plantas como blasfemia y que iban en contra del orden de Dios. Porque ¿cómo era posible que en esa época una planta se alimentara de carne? No era posible. Lo que pasa es que esto sucedió a raíz de que encontraron a una planta, en este caso a una Nepenthes rajá, tragándose una rata. Ahora, esto solo fue coincidencia, porque las plantas, en este caso la rajá, no estaban diseñadas para comer animales vertebrados. Solo que en este caso, por casualidades del destino, una rata cayó alrededor de su pozo, ¿ok? Bueno, más adelante y 100 años después, el científico Charles Darwin catalogó a las plantas, inclusive lanzó su propio libro llamado Plantas Carnívoras, ¿ok? Ahí detallaba sobre el funcionamiento de las droseras, el funcionamiento de las nepentes, el funcionamiento de ciertas plantas carnívoras que más adelante vamos a pasar a detallar acerca de los tipos, ¿ok? Y también hablar un poco acerca de los sustratos. En este módulo básicamente quería darles a conocer cómo es que surgieron a través de la historia y cómo fue que se desarrollaron y por qué su ambiente hostil hace que éstas necesiten necesariamente alimentarse de lo que son los insectos. Recordemos que las plantas viven en un terreno pantanoso, en las cuales los nutrientes son muy pobres y tienen una tierra básicamente ácida. O sea, no hay minerales, no hay nitrógeno en el suelo. Sí lo hay, de hecho el nitrógeno está, pero volando y en cuatro patas. Entonces ellos tienen que consumir el nitrógeno. Recordemos que estas plantas no necesitan abono. No, porque si tú les das abono pensando que van a estar mejor, lo único que vas a hacer es que se mueran. Así que a lo largo de este estudio y a lo largo de este curso he estado hablando mucho de la importancia de abonar las plantas, pero para este caso en excepcional y de otras plantas más que voy a estar hablando, no es recomendable abonar la tierra. Recordemos que ellos nacieron y subsistieron de un terreno hostil, ¿ok? Bueno, básicamente es un poco acerca de este módulo. Lo vamos a ver en la siguiente lección, hablando ya netamente de los tipos y clasificaciones y sobre todo de las partes que tiene esta planta, ¿ok? Bueno, nos vemos en la siguiente lección.